Tenemos en el punto 5 la ubicación en donde uno de los soldados emboscados se comunicó y ubicamos a dos soldados, los cuales ya los tenemos con nosotros, y posteriormente la evacuación de otro soldado herido que es rescatado. Hasta el momento hemos logrado rescatar cuatro elementos. Siguiente, por favor. Esta es la transcripción de la declaración del soldado Chobolón, donde él deja claramente establecido que el alférez Mayén les dio la orden de no disparar porque había mucha gente. Ahí habían mujeres, habían niños, habían ancianos con machetes, con palos, pero posteriormente llegaron elementos armados, quienes fueron los que los atacaron y les dispararon. Y así fue como la patrulla se dispersó y ellos capturan a tres de nuestros elementos, entre ellos el comandante de la patrulla, el alférez Mayén.